En su momento yo fui la voz cantante o la que hablaba en el consejo para poder, cuando nosotros nos legalizamos de alguna manera, cuando el gobierno anterior nos habilitó a través de una oblea, el problema era si era fija o no, y fui como la mediadora en su momento y era la secretaria de la Asociación de Remises y Taxis, que por hoy está un poquito dormida, pero ya veremos si la reactivamos. Hay otras cuestiones más importantes que reactivar, ¿no? Y que contar. Sí, hoy por hoy estamos demandados en cuanto a trabajo, a full las 24 horas. Hoy por hoy está haciendo un servicio que cumple funciones las 24 horas, porque son las 24 horas de trabajo. Si bien estamos organizados en horarios, el que cubre la guardia de la siesta, el que trabaja todo el día, el que viene a la noche, pero es una rotación de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Hacen falta más coches, más vehículos o más remiseros? No, creo que en este momento eso está cubierto. Lo que sí, nadie se esperaba la demanda de trabajo con los tiempos de lluvia. Esta catástrofe natural creo que nos afecta a todos. Claro, porque yo decía, mucho trabajo, deben estar contentos los remiseros. Y vos mencionaste la otra parte que uno pocas veces ve. No, no, estamos desgastados físicamente y creo que la cabeza también se desgasta. Y se desgasta el principal elemento que tenemos, que es el auto, con costos enormes. Voy a ser simple en lo que es mío personal. He roto un taco de la caja de cambio y yo tuve que tener 1.500 pesos en la mano para pagarlo. Que eso capaz que te lleva cuánto para ganarlo. Y para ganarlo me lleva 2 días, tres. Y no al limpio quizás, o sí, porque tenés que además contar los gastos del combustible, lo que se Claro, deja en no, basura. no, lo que se paga a la remisera, que también es una cuota muy accesible, pero el combustible hoy por hoy, el gas aumentó, si bien tenemos un auto a gas, la nafta también está cara y no podés tener el tanque vacío porque es el circuito de que arranca nafta y después pasa a gas con los equipos de última generación. Hoy por hoy, quien está trabajando a nafta, considero mucho a esos compañeros porque es cambio de plata. ¿Y cuál es la solución? Y la solución. Aumentar el costo del viaje. Y ahora en mayo nosotros siempre respetamos, cada 90 días el remis aumenta y la comunidad ya lo sabe, que no vamos a poder tener una mínima sustentable de 20, 23 pesos. No va a ser eso. Hoy por hoy estamos cobrando 25 porque demanda todo, está todo por las nubes. Nosotros podemos estar todo el día, el que trabaja de chofer realmente lo que gana no es mucho y uno va y lo compra en comida y se lo gastó lo que ganó en el día. Qué complicado. Sí, totalmente complicado. A tantas horas de trabajo y llegar a la noche y decir pude darle de comer a mi familia y los otros gastos. Es muy triste, pero creo que no es nosotros nomás, sino es una situación general General. del país. Al liberarse los subsidios en los servicios públicos del Estado, hoy por hoy está difícil para todos. Y yo me pongo en el lugar de un jubilado que va a tener que cobrar su pensión para pagar la luz. Es muy triste. Pero bueno, es una situación que tenemos que esperarlo. Ahora tenemos que darle un tiempo prudencial a este nuevo gobierno y esperemos que llegue la solución para todos. Mari, ¿y cómo sigue las tarifas? ¿Cuál es la mínima? La mínima 25 y bueno, y de ahí en más a la escuadra que se hace va un aumento, 1 o 2 pesos, más distancia 3 pesos. Te preguntaba. Los viajes afuera es el kilómetro 8 pesos por ruta y 9 pesos por tierra. Hoy por hoy por tierra no podemos ir porque no entramos nadie. Claro. Vos me decías recién esto del incremento. ¿El incremento sería a partir de mayo, 25 pesos? No, no te puedo decir ahora, no, eso es en mayo, todavía no está hecho porque siempre es el dueño de la empresa es el que va haciendo los cambios y lo va pidiendo la opinión.